Qué hermoso mensaje es entender los símbolos y lo que conlleva la natividad. Entender en su máximo esplendor todo lo que este tiempo simboliza. El renacer, el sentirnos renovados, el realmente liberarnos, sanar, perdonarnos y sentirnos ungidos y bendecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que somos y por la experiencia y por cada una de las experiencias que hemos vivido. Yo espero que este tiempo de Navidad que hemos disfrutado haya sido increíble y que este mensaje venga a coronar un tiempo en el cual tú has ido creciendo. Así que te queremos dar las gracias por ser parte de la comunidad, por encender esa estrella y esa luz interior que te hace realmente reconocer quién tú eres. Así que si ya estás aquí, te invitamos como cada día, como es la temática de este reencuentro en la comunidad, a meditar y te decimos bienvenida, bienvenido, que tengas una hermosa jornada hoy día de recuerdo, de satisfacción y de bendición. Bienvenida, bienvenido al círculo y práctica de Sutta Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que durante este tiempo de práctica nada te inquiete o interrumpa. Procura estar relajada, relajado, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora ve respirando amplia y poderosamente por la nariz y ve cerrando suavemente tus ojos para que puedas conectar con este momento presente. Mantén toda tu atención y concentración en la respiración. Observa, escucha y siente cómo la respiración sucede en ti. Presta atención a cómo tu cuerpo se expande junto con cada inhalación. Observa cómo tu cuerpo se contrae con cada exhalación. Así, en este juego, en el vaivén,
En la atención y concentración de tu propia respiración, ve conectando más profundamente con este momento presente. Permite que tu respiración sea la llave que te invite a conectar de manera más consciente con la quietud, el silencio y la armonía interior. Ve dejando atrás todo estado de preocupación, inquietud, cansancio, estrés o enfermedad. Simplemente inhala poderosamente por tu nariz. Haz como si pudieras llenar el vientre totalmente de aire. Sostén el aire en tu interior por unos instantes. Y luego exhala todo el aire por la boca. Emite un sonido de alivio. Proyecta una vocal que se aleja y pierde por el aire, mientras tú vas encontrando la quietud, el silencio y el vacío. Y nuevamente vuelve a repetir. Inhala poderosamente por tu nariz. Llena tu cuerpo de aire. Sostén el aire al interior. Exhala profundamente, vaciando todo el aire por la boca. En medio del vacío, busca reconectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y quédate así, en medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala poderosamente por tu nariz. Mueve levemente el cuerpo hacia la derecha. Sostén el aire al interior. Al exhalar, ve llevando tu cuerpo a la izquierda. Y en medio del vacío, vuelve a conectar con tu centro de equilibrio interior y natural, y permanece así, en armonía
para que puedas disfrutar de la práctica envuelto en el silencio y la quietud. Es muy probable que a pesar que sabes que eres un ser increíble, maravilloso y divino, en esta experiencia humana, más de alguna vez te has sentido desconectada y desconectado de la vida, como si perdieras todas las ganas. Y todas las cosas dejarán de tener sentido. Seguramente, muchas veces en esta experiencia de la vida, te has sentido perdida, te has sentido perdido. Si alguna vez te has sentido así, o si en este momento de tu vida te estás sintiendo así, créeme que no es ninguna casualidad que llegaras a esta práctica del día de hoy. Permíteme decirte desde ya que hay alguien que quiere decirte algo. Hay alguien que quiere que puedas sanar tu corazón y sobre todo que te liberes de todo dolor. Así que si estás aquí, permíteme pedirte que hagas el proceso hasta el final y en todo momento mantén tus ojos cerrados y sostén tu conexión interior. Es muy probable que después de esta práctica de hoy, algo en tu vida, en tu interior, comience a moverse, comiences a sanar y tú probablemente comenzarás a ver, a percibir y a experimentar la vida de forma diferente. Las heridas que duelen en el corazón pesan mucho, ya que quien las sufre se siente un ser desdichado, se percibe humillado, rechazado, poco útil, querido, abandonado, y se siente vulnerable
aunque sabe internamente que es fuerte. Se ve afectado por las decepciones, las frustraciones, los momentos, las circunstancias y las pérdidas. Así es la vida y a muchos les es imposible escapar a su sabiduría interior, por mucho que esa sabiduría muchas veces sea opuesta, ya que para sanar y liberarnos de todo dolor, se debe empezar por dentro. Y quizás en muchas ocasiones te preguntaste cómo lograrlo, cómo hacerlo para curar el corazón y el alma. Es importante que tomemos la responsabilidad de cuidar de nosotras mismas, de nosotros mismos. A veces las heridas duelen muchísimo. Si este es tu caso, busca estar más tiempo a solas contigo, porque muchas veces buscamos compañía para intentar escapar del dolor, pero solo tenemos compañías que a veces hacen mucho más ruido. Amistades con las que puedas estar en completo silencio . Es cierto que la tristeza es una emoción difícil humana, pero la verdadera amistad se basa en la presencia. El dolor nos invita a mirar nuestra propia sensibilidad y aprender a perdonar. Liberarnos es la única forma posible de encontrar el alivio que hemos estado buscando. Aprende a cultivar la belleza y potencia tu propio bienestar, cultivando tus cualidades. Aprende a ser tú, sin que el ego, en alguna de sus formas, te condicione. Deja de aparentar estar en equilibrio. La emoción es parte de esta experiencia en este plano y debes reconocer y aceptar que algo en tu interior fluye. El problema no es sentirlo,
es quedarte allí en lo negativo del pesimismo y creer que ahora nada tiene sentido. Comienza por aprender a dejar de huir de las emociones y del dolor. Negar, huir o rechazarlas te hace más víctima y debes aprender ahora a enfrentar y abordar esta situación para que puedas superarla y cambiar. La vida tiene estas vueltas y debemos aprender a vivirlas sin que nos destruyan, porque nos seguirán afectando en algún modo. Así que tú debes aprender a crear y regular tu propio estado de paz y equilibrio interior, independiente de quien tú tienes a tu alrededor. Ahora ya sabes que la manera más efectiva de sanar las heridas es cultivando tu propia paz, tu propia armonía. Dejar de buscar y exigir en lo exterior. Hoy mismo, ahora, comienza a cuidar de ti, a amarte, apreciarte, valorarte por todo lo que hoy eres, lo que haces y lo que tienes. Busca desde hoy cultivar hábitos que te permitan cuidar de ti, hacer deporte, comer de manera sana y equilibrada, meditar, descansar y dormir lo suficiente. Aprende a mantener el equilibrio en todas las áreas de tu vida para mantener la calma en tu mente y la armonía en tus emociones. Si deseas trabajar y resolver las heridas y los dolores, es relevante que mires tu corazón y comiences aceptando tus experiencias pasadas no satisfechas. Reconocer que hay cosas que te lastiman y generan mucho dolor, para que entiendas que han sido tus ideas, creencias y expectativas las que te hacen creer, ver y sentir que todo hoy va mal. Pregúntate,
En este espacio de revisión personal, ¿cuál es la causa de mi dolor o sufrimiento actual? Seguro que toda causa está en el pasado y solo es tu supuesta importancia personal o ego lo que te sigue impulsando el dolor. Acepta la herida, acepta el dolor, aprende de ella. Deja de huir de lo que te lastimó y aprende y ahora mismo da la vuelta, míralo a la cara, reconoce que deseas superarlo, liberarte y perdonarte. Encontrar el alivio. Es muy cierto que el dolor es una parte de la vida y por ello debemos aprender de él, vivirlo como una etapa más de nuestra existencia y aprender a dejar de negarlo, rechazarlo o huir. Así que deja de criticarte, de cuestionarte o reprocharte lo que sea. Es posible que podrías haberlo hecho de diferente manera. Pero el resentimiento, la culpa, el autocastigo o la crítica hoy nada te aportan. Reconoce y acepta que algo te lastima. Y úsalo como un enorme aprendizaje que hoy te aporta gran sabiduría. ¿Dónde más crees que podrías aprender y evolucionar? La vida siempre te está enseñando. Es más, por eso has elegido estar aquí. Y como toda herida, aprende a dedicarle cuidado. Pon el parche del tamaño necesario. Permite que sane. Abandona el resentimiento. Ahora todo puede ser distinto. Y si aún no crees estar preparada o preparado, créeme que el tiempo es un gran maestro en estas situaciones. Y si crees que no podrás superarla por ti misma o por ti mismo, pide apoyo y deja de complicarte tanto la vida. Evita seguir en esta dinámica
de desconexión del presente, de permitirte la plenitud que has venido a vivir aquí. Es muy importante que jamás vuelvas a avergonzarte por los instantes de dificultad que has atravesado, porque en muchas ocasiones aquí es donde la vida nos enseña y nos entrega grandes lecciones. Quizás hoy estás triste por la salud de alguien que aprecias. ¿Crees que con tu preocupación ayudas a que las condiciones para esa persona cambien? Quizás estás mal porque alguien que amabas te desvaloró. Sientes la decepción o la traición y tú crees que quedarte en el dolor te ayudará en algo. Quizás tienes algún problema con alguien importante y debes aprender y debes dejar de creer que evitando hablar o comunicarte va a aparecer alguna solución. Quizás hoy hay alguien que ya no está y no te pudiste despedir. Quizás has estado cargando con el enorme peso de un error. Quizás no encuentres forma de resolver algo importante. Quizás hoy, en esta crisis, te llenaste de incertidumbre y te sientes solo, sola, perdido. Permíteme decir que el dolor que estás experimentando, este sufrimiento, esta crisis, o desconexión, la pérdida del sentido de la vida, es quizás la forma en que tu divinidad está buscando para hallarte, para volver a conectar contigo. Comprende que la divinidad no hace ruido, por el contrario, te propone la quietud, el silencio, la calma, el amor, la paz, la templanza, para que puedas resolver y sanar todo lo que te está afectando. Es probable que necesites perdonarte por perderte a ti misma, a ti mismo.
hoy es el instante para reconectar con tu esencia y con tu alma. Necesitas estar en silencio y en paz. Si de verdad crees que tu corazón o tu alma están rotas, necesitas escuchar. Dedícate tiempo. Perdónate. Libérate. Corta todas las cadenas. Encuentra tu espiritualidad. Crea tu propia conexión. Busca a diario el silencio, la quietud. Ábrete y deja salir todo lo que sea necesario. Permite que vuelva a sonar la música del alma. Vuelve a escuchar la voz de tu corazón. Vuelve a conectarte con la alegría. Inspírate. Conecta nuevamente la fuerza, la confianza. Envuélvete en la pureza del ser que realmente eres. Hasta aquí yo te he guiado con mi voz. Aquí tienes tiempo para aprender a estar contigo, revisar, reflexionar, reconocerte. Volver a abrazarte y brillar para que te permitas regalar tu mejor versión. Que disfrutes el viaje.
Ahora es momento de regresar. Lleva ambas manos a tu corazón. Agradece la experiencia. Mantén la frecuencia y vibración. Vuelve a respirar amplia y poderosamente. Al exhalar, vuelve a conectar con este momento e instante presente. Y vuelve a abrir completamente tus ojos. Gracias por elegir estar y acompañarnos en esta experiencia hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias.